Señor Eduardo, le suplico que no grite en esa forma. Mi madre está muy enferma. ¿A mí qué me importa? Ese es problema tuyo. He dicho que yo quiero una botella de brandy. Desde que se casó con mi madre, yo he tratado de respetarlo. Pero usted... No quiero sermones, ¿me entiendes? Por supuesto. Después de haber acabado con la fortuna de mi padre, ya no le interesa nada en esta casa, ¿verdad? Pues ¿por qué no se larga al pueblo con sus mujerzuelas a emborracharse? ¡Lárguese y déjenos en paz! Gracias a Dios que ha llegado, doctor. No me fue posible llegar antes. Disculpe, la jornada es larga y la noche está muy oscura. Buenas noches, don Eduardo. Pase, por favor. Pase. ¿Cómo la encuentra, doctor? Está grave. Su corazón no responde. Esta medicina es muy importante. Hay que conseguirla lo más rápido que se pueda. ¿Pero cómo? No tengo a nadie. Y el señor Eduardo está borracho. Sí. No puedo dejarla sola, doctor. Lo comprendo. Procuraré irme lo más rápido que se pueda. Buscaré con quién mandarme. Ten paciencia. Salve a mi esposa, doctor. La adoro. Moriría de pena si ella... Elena, ¿me oyes? Elena, estás en artículo de muerte. Cuando nos casamos, tú tenías una fortuna en oro. Dime dónde está. No. Tú sabes que te adoro, Elena. Dime dónde está. Hija. Acércate. Hija, no te fatigues, mamá. El médico mandará medicinas pronto. Muy pronto te vas a aliviar. Nunca he sido una buena madre para ti, pero aún hay tiempo de hacer algo. No digas nada de eso, mamá. Prométeme
que al morir yo, irás a San Fernando a reunirte con tu tío Enrique. Él velará por ti. Te lo prometo. Te lo prometo. A él le di a guardar una fortuna en oro. Será suficiente para que vivas bien. El tío Enrique no me reconocerá, mamá. Apenas lo recuerdo. Era muy niña. Una vez vino cuando tú te casaste con el señor Eduardo. Pero yo estaba en el colegio, ¿recuerdas? Lo sé. Ayuda. Con este dije, te reconocerá. Hacía tiempo que no te veía. Así es. Vendrás como siempre, a divertirte y a emborracharte, ¿verdad? Algo hay de eso. Hola, Fredo. ¿Qué hubo, Ramón? ¿Cómo has estado? Pues bien. Ah, mira, esto es para ti. Me lo entregó un forastero. Gracias, Ramón. Después te contaré. Ahí nos vemos. Bueno, hasta la vista. ¿Ocurre algo? Sí, un viejo amigo que está en apuros. Me pide que vaya a San Fernando y tengo que ir. ¿Cuándo sale la diligencia? Una vez por semana. Casi nunca lleva gente, si acaso el correo. Tendré que hacer el viaje a caballo. Espera, ¿qué día es hoy? Miércoles. Mañana sale. Mañana jueves a las 10. Ay, alegre esa cara, hombre, que allá también hay mujeres. Sí, la mujer es la única razón de nuestra existencia. Mi maleta está afuera. Voy por ella. ¿Estás aquí, Alfredo? Bueno, es que no me habías dicho cuál es mi cuarto. El de siempre, hombre. El de siempre. Espera un momento. Necesito una información. Diga. Voy a San Fernando y quiero saber cuál es el camino más corto y más cómodo. Anda, todo el mundo va ahora a San Fernando. Aquí mi amigo Alfredo también va a San Fernando. Es un caballero y es un buen tirador. Bueno, pero creo que eso no le interese a la señorita. Pues debía interesarle porque el camino es largo, son muchos días. Y luego hay asaltos. Venga por aquí. La diligencia sale mañana. Saben lo que tienen que hacer. Tú, recuerda que eres hija de este. Yo tomaré un cuarto separado. Todo hay que hacerlo en media hora. ¿Entendido? ¿Quién llama? El agua caliente.
que te me escapabas. ¿Dónde está el dije? ¿El dije? ¿Dónde está el dije? ¿Dónde está? ¡Auxilio! Pronto, la cuerda. No se preocupe, les daremos alcance. Van a necesitar relevo de animales y el agua es muy escasa por esos rumbos. La diligencia sale en 5 minutos. ¿Vamos? Vamos. Thank you.
feliz. Todo va muy bien en el rancho. ¿Y sabe qué? ¿Qué? ¡No! Sí, y presiento que va a ser hombre. Voy a comprar todos los puros del pueblo. Ah, una cosa, no le vaya a decir nada al tío Alfredo. Tardará en enterarse porque dilatará en regresar. ¿Qué, no está aquí? No, salió esta mañana a San Fernando en la diligencia. ¿A San Fernando? ¿A qué hora salió la diligencia? A las 10. Lo que quiere decir que nos lleva 7 horas de ventaja. ¿Pretendes alcanzarlo? Sí, tengo que alcanzar al tío Alfredo. Corre peligro. Entonces te prepararé provisiones, la jornada es muy larga. Así es. Espérame aquí. Aquí pasaremos la noche. Los caballos necesitan descansar. Saldremos al amanecer. Bien. Usted dormirá por aquí cerca. Yo estaré vigilando. Gracias. Con usted me siento segura. Tú harás guardia hasta la medianoche. Vamos a desenganchar. Bueno. Son lobos, pero no tema. Con la lumbre no atacan. ¿En qué piensa Alfredo? En usted. ¿Qué le hace pensar en mí? Bueno, pensaba que de un modo o de otro, usted seguramente se quedará a vivir con su tío Enrique. No sé. Las cosas han cambiado. Eso lo decidiré yo en San Fernando. San Fernando. Ahí, averígualo. Thank you.
pleito. Mataron a uno. No es conveniente que nos vean juntos. Toma las riendas y disimula. No hay tiempo que perder. Busquen al tío Enrique. No será difícil, el pueblo es chico. Yo estaré en la cantina. No quiero errores, ¿entendido? De acuerdo, entendido. Vaya a tomar sus tragos tranquilo. Todo saldrá como usted quiera. Ahora toca lo nuestro. Manos a la obra. Estoy ansiosa por abrazar al tío Enrique. Vamos. Perdone, somos forasteros. Buscamos al señor Enrique. Ah, sí. Aquí todos lo conocemos. Está en la peluquería, mire. Allá es la peluquería. Muchas gracias. A sus órdenes. ¿Dónde está el señor Enrique? Yo soy Enrique. ¡Tío Enrique! ¡Tío! ¡Tío! Soy yo, Irene. La hija de tu hermana Elena. Sí, tío. Mi madre murió. Sus últimas palabras fueron para ti. ¿El corazón? Su larga enfermedad terminó con ella. El señor Bravo te necesita para que lo rasures. ¿Al señor Bravo? Sí, sí, el señor Bravo no espera. Voy enseguida. El señor Bravo no espera. Tío Enrique, urge que me atienda. Mira. Sí, sí, entiendo. Sé de qué se trata. Pero debo ir. El señor Bravo no espera. Ya lo saben. El que no esté conforme puede írselo a vender a otro. Ahora que el único que compra oro aquí soy yo. Ustedes buscan el oro, lo encuentran fácil. Y en cambio les doy mi dinero para que se emborrachen, para que se diviertan. ¿Qué más quieren? A sus órdenes, señor Bravo. Que han llegado forasteros y que te han ido a ver. ¿Quiénes son? ¿Forasteros? Sí. Sí, ella es Irene, mi sobrina. Y el otro, no sé. Le aseguro, señor Bravo, que no sé quién es. Seguramente alguien que le sirve de compañía. Sí, eso debe ser. ¿Y a qué han venido? No sé, no. No hemos tenido tiempo de hablar. Ellos llegaban cuando usted me mandó llamar y... Para mí, primero es el señor Bravo. Todo marcha bien. El viejo reconoció el dije. Pero no entregó el dinero porque lo llamó no sé quién y tuvo que salir. Lo importante es que mi querido cuñado, el peluquero, mordió el anzuelo. Disculpe. Le llama el señor Bravo. ¿Y quién es el señor Bravo? Este caballero no sabe quién es el señor Bravo. Pues no le veo la gracia. Yo no necesito conocer a ningún señor Bravo. Esto es un atropello. Me quejaré al comisario. Al comisario. Suelten al caballero. Usted disculpe. Supongo que usted es el señor Bravo. Pues sepa usted que yo no voy a... ¡Silencio! Hace una hora que está usted en el pueblo... junto con ese. ¿A qué han venido?
¿Y quién es esa mujer que los acompaña? Bueno, es una muchacha bonita, muy atractiva. Ella nos pidió que la acompañáramos. Es sobrina de Enrique, el peluquero. Eso es todo. Uh-huh. Está bien. Pueden irse. Pero si piensan salir del pueblo, necesitan avisarme antes. Podría sucederles algún percance. ¿Qué pasa? ¡Debes regresar! San Fernando es peor que el infierno. Quien cae ahí no sale con vida. Me temo que sea una trampa. No, no puedo regresar. Pero tío, te aseguro que no hice esta jornada por mi gusto. Conozco San Fernando como la palma de mi mano. Ahí hay que matar para vivir o morir como esclavo. Te creo, Guillermo. Pero hay dos razones por las que no puedo regresar. La primera, que voy en auxilio de un amigo. La segunda, que ofrecí mi protección a la señorita. No, Alfredo. Por mí no lo haga. Eso no hay que discutirlo. Guillermo, regresa a la casa, con tu esposa. Por mí no te preocupes, saldré bien. Está bien, vamos. No, he dicho que regreses. Tío, si estuvieras en mi caso, ¿me dejarías? Bien, vamos. Primero tenemos que ponernos de acuerdo. Tienes razón. Lo mejor será que cada quien llegue por su lado. Tú demórate un poco para que llegues al anochecer. Conforme. Seremos dos desconocidos. En la próxima parada te informaré sobre San Fernando y sobre un tal Bravo. Uh-huh. Está bien. Vamos. ¡Listos! ¡Vámonos! Gracias. Tío, por favor. Necesito terminar esto. Tengo que irme luego. Tengo planes para disfrutar de esa fortuna en una gran ciudad. Ten calma, muchacha. Las cosas no pueden ser tan a prisa. Me explicaré. Este pueblo está dominado y controlado por un asesino ambicioso. Ya lo sé. Se trata de ese señor Bravo, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Te olvidas que cuando llegué te mandaron llamar de parte de él? Se te notaba el miedo que le tienes. Es cierto. Tito, no te preocupes por el señor Bravo. Traigo quien me proteja. Me refiero al que me acompaña. Es un vaquero del rancho de mamá Elena. Así que acabemos de una vez. Bien. Se hará como tú digas. Pero en este momento no es posible. ¿Por qué? Porque es una fortuna y la puse a salvo, escondida en un lugar de donde sacarla ahora sería muy peligroso. Mejor será de noche. ¿Dónde? ¿Dónde está? No, no puedo. Podrías cometer una imprudencia. Está bien. Voy a tomar un poco de aire. Enseguida regreso. Thank you.
pasó? No me lo quiso entregar. Resulta que lo tiene guardado en un lugar en que solo de noche puede ir a buscar. No me gusta. Esto se complica. Por un lado, la tardanza con ese idiota. Por otro, este tal Bravo que me trae nervioso. Tú, vuelve con el tío Enrique. Sácalo y distráelo. Yo mientras registraré la peluquería. Este, entre tanto, vigilará afuera. Anda. Enseguida te abro. Tío. Ábreme, tío. Espera un momento. Enseguida te abro. Creo que ahora vienen de regreso. Este sillón ya estaba muy flojo. Se me puede caer uno de los clientes. Anda, vamos. Además tengo mucha hambre. Quiero que me acompañes a... Ya. Ya terminé. Se quedó muy bien. Está muy fuerte. Ahora vamos. Sí. No. Espera. Hay una cosa que me preocupa. Dime. ¿Dijiste que te irías a vivir a una gran ciudad? Naturalmente. No pensarás que quiero vivir toda la vida en este pueblo de Matón. Por supuesto. Pero es que yo... Va. No tiene importancia. Vamos. Este pueblo ya me queda chico. Necesito otro y otro. ¡Varios! Quiero ser poderoso. Y ustedes ganarán mucho dinero conmigo. Aquel pueblo ya está preparado para dar el golpe. Cuando llegue el señor Bravo, será aclamado. Bien. Tú, llévate gente suficiente y ya sabes lo que tienes que hacer. Vente. Pronto seré el dueño del oeste. ¿Eh? Alguien ha estado aquí. Hay otras personas que quieren tu fortuna, estoy seguro. No me digas que te lo han robado, tío. No, no, eso no. Está en lugar seguro. Bueno, entonces esperaremos a que se haga de noche. Ahí viene la diligencia.
Enseguida regreso. Espérame. Señorita, ha sido un verdadero placer viajar con usted. Señor, ya le he dicho que no me moleste, que no alterno con desconocidos. De acuerdo. Eso me saco por tratar de ser un caballero. Cochero, mis maletas, por favor. Si el señor vuelve a molestarla, avíseme. Gracias. El señor no me ha molestado, pero no acepto pretextos para alternar con desconocidos. Perdone, soy forastero. ¿Podría informarme dónde puedo ver al señor José Pérez? ¿José Pérez? Sí, José Pérez, es amigo mío. Lo mataron los del señor Bravo esta mañana. Con permiso. Vamos, ¿qué esperas? Te repito que es peligroso salir esta noche. Bravo tiene vigiladas todas las salidas. Esa fortuna iría a parar a manos de Bravo. Estoy harta de que me administres. Es mi dinero y lo quiero inmediatamente. Pero el señor Bravo... ¿Eso a ti qué te importa? Ya sabré yo cómo me las arreglo. Está bien. ¿Qué se ofrece? Ya no hay servicio. Sé que está ahí. Por favor. No abras. ¡Que se largue quien sea! Señor Enrique, ábrame, por favor. ¿Es usted el señor Enrique? Sí, yo soy. ¿Cómo puedo asegurarme? Aquí todos me conocen, pero no entiendo. ¿Quién es usted? Perdone, pero es que hay tanta gente mala que quería asegurarme. Yo soy Irene, tu sobrina. Oh, no, eso no es cierto. Aquí está mi sobrina Irene. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Ahora resulta que tienes una nueva sobrina. Espero que no le hagas caso y se marche inmediatamente. Señorita, por favor. No, tío, no. Te aseguro que yo soy Irene. El señor Eduardo me asaltó y me robó el dije. Esas son patrañas. Veo que la leccionaron bien. Y ahora salga inmediatamente. Sí. De mi madre. ¿El nombre de su madre? No sé. La mía se llamaba Elena. ¿De qué murió? ¿Cuánto tiempo estuvo enferma? No haga preguntas tontas. El tío Enrique ignora todo eso. Hace años que no nos veía. Bueno, y no quiero discutir más. ¡Largo! No. Hay algo que no le pueden haber contado. Cuando era niña, el tío Enrique me hizo un regalo. Fue la única vez que me viste. ¿Lo recuerdas, tío Enrique? Nos quiere confundir. No le hagas caso, tío. No le servirá de nada su descaro, señorita. Lo único que usted puede saber es de cuando mi madre se casó con el señor Eduardo. De cuando mi padre vivía, nada puede saber, puesto que mi madre jamás habló de cosas pasadas. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que me llamabas tu muñeca? Y que me regalaste un gatito. Le pusimos el Patas de Oro porque tenía el pelito amarillo. Mi muñeca. Mi muñequita. Tío. Perdóname. Por ahora tiene usted ganada la partida. Ya nos veremos.
Whisky doble y otro para el señor Bravo. Ah, si es el forastero de la diligencia. ¿Qué le parece? Las traje directamente de Nueva Orleans para que se diviertan en grande. Muy buen negocio. Malas noticias. Estuve a punto de recibir el dinero cuando llegó la tal Irene y me descubrió. Maldita sea. Vamos, esto hay que terminarlo. ¿Qué se ofrece? Soy Alfredo. Busco a Irene. Alguien entró en la peluquería. ¿Qué hacemos? Peor para él. Tú espera en la volanta. No, yo te lo daré enseguida. Dime dónde está. En el sillón. Tiene doble fondo. Quítale la pistola. Thank you.
trajeron? Señor Bravo, aquí le traigo a estos. Debería escoger mejor a su gente. Veo que eres listo. ¿Quién eres? Vengo en busca de trabajo. Quiero ser de su confianza. Eres pistolero. Bien. ¿Y ahora qué dices? ¿Qué es usted muy rápido? Exacto. No quiero a nadie mejor que yo. ¿Entendido? Quietos. Bien. Puedes quedarte. Ya habrá oportunidad de probarte. Vengo a proponerle un buen negocio. ¿Usted dirá? Preferiría hacerlo a solas. Esperen afuera. Tú también, lárgate. Bien, ¿de qué se trata? Se trata de una fortuna en monedas de oro. Vayan a aquella casa, la segunda puerta de la esquina. Ahí me esperan. Entre tanto yo conseguiré los caballos. Conozco una salida por donde pueden huir. ¿Cómo? ¿Tú te quedas? No, señor, usted viene con nosotros. Sería muy arriesgado. Correremos la misma suerte. Bien, iré con ustedes. Pero no hay que perder el tiempo. ¡Vamos! El viejo Enrique, ¿quién es el señor Bravo? Vénganse. Es mi cómplice, de quien le hablé. Puede tener confianza. Los he visto salir. Enrique se fue por acá. Irene y otro hombre salieron para allá. Debemos alcanzar a Enrique. Estoy seguro de que va por el dinero. No creo que lo haya escondido en la peluquería. Tú, vete con esta mujer hacia donde se fue la muchacha esa. Nosotros iremos por Enrique. Guillermo va con ellos. Seguramente van detrás de mi tío. ¿Qué hacemos? Se desconta así. ¡Quieto! ¡No se mueva! ¿Quieres vivir? Entrégame ese dinero en oro. No. No, señor Bravo. Por favor. Te aseguro que no lo tengo. He dicho que lo entregues. No, no lo tengo, señor Bravo. ¡Basta! ¡Déjenme ese hombre! ¡He dicho que basta! ¡Cuidado! Mucho cuidado, Bravo. Tú, muévanse para allá. Vamos, Enrique. ¿Se siente bien? Vaya con Alfredo e Irene y dígales que después los alcanzo. Debo llevar los caballos. Tenga cuidado. Traidor.
que rodearlos. ¡Por acá, Guillermo! Soy yo, no te asustes. Toma, ayúdales. Yo voy por los caballos. Ya están ensillados. ¡Nos falta gente para rodearlos! ¡Los caballos! ¡Hay que darles alcance! No se preocupe, yo sé a dónde van. ¡Los caballos! ¡Caballos! ¡Esperen! Irene viene herida. Permítame. No. Debemos seguir. Nos pueden alcanzar. Conozco estos lugares. Ahí arriba hay una cabaña. Es un buen refugio. ¡Vamos! Parece que no es nada. No es nada, mijita. Verás, pronto te aliviarás. Voy a vigilar allá afuera. Hay que recoger las armas. El que se niegue, mátenlo. Estoy preocupada por Guillermo y Alfredo. Y ahora estos bandidos asaltando el pueblo. Así son las cosas en el oeste. Estás tranquila y cuando menos lo piensas, los salteadores. ¿Hay hombres en este hotel? No. No hay ninguno. Si tienen armas, hay que entregarlas en 10 minutos. De lo
contrario, colgaremos a quien sea. No importa que sea mujer. ¿Cree que me va a asustar? ¿Qué? ¿Tienes armas? Claro, muchas. Todas las que me dejó mi esposo. Pero están bien guardadas. No darán con ellas. Hay que ensillar los caballos. Ya los ensillé. ¡No! Hay que ensillar los caballos. En 2 días más, no necesitará esto. Irene, no sé cómo decirte que te quiero, pero... Ya me lo has hecho. Y yo también te quiero, Alfredo. Te quiero tanto. Gracias. Eres la mujer más maravillosa que he conocido. Y tú me haces inmensamente feliz. Creo que debemos irnos. Sí, debemos llegar antes del anochecer. Ya verás, en el pueblo todos te van a querer. Ahí hay paz, tranquilidad. Somos como una familia. Partiremos inmediatamente. Creo que los hemos despistado. ¿Y la caja con el dinero? De veras. Más grande de lo que yo esperaba. Se lo dije. Esta región es muy rica. Hay mucho ganado y buena caballada. Han llegado. ¿Qué averiguaste? Algo muy importante. El hombre que acompaña a Irene se llama Alfredo. Y el otro, el que lo traicionó, es su sobrino y se llama Guillermo. Ese es el que más me interesa. No descansaré hasta verlo colgado. A mí lo que me interesa es rescatar esa fortuna. Silencio. Aquí hay 100 veces más que esa fortuna. Aquí hay muchas cosas que hacer. ¿Quién cuida el banco? Están Roberto y el gordo. Bien. Busca al dueño y que nos abra la caja para ver cuánto tengo. Lo felicito, señor Bravo. Es usted el hombre más astuto que he conocido. Sí. Tiene razón. Los astutos vivimos de los tontos. Sí, ¿verdad? Eso es. Hay que vivir de los tontos. ¡Óiganme todos! ¡Los de este pueblo! ¡Hombres y mujeres! ¡Desde hoy yo soy el amo aquí! ¡Nadie puede salir de este lugar sin mi permiso! ¡Los que tengan joyas o dinero deberán entregarlos mañana a las 12 del día! ¡Quiero vida! ¡No los quiero encerrados! ¡La tienda, la comisaría, la farmacia estarán abiertas! ¡Mis hombres los atenderán! ¡Aquí yo soy el amo!
y el que me desobedezca lo mandaré colgar. ¡He dicho! Trae una botella, Enrique. Sí, señor. Muy bien, señor Bravo. Habló usted muy bien. Fue un gran discurso, casi una proclama. Yo hubiera hecho lo mismo. Señor Bravo, usted ha dicho que quiere vida. ¿Quiere callar? Mire, vea eso. El letrero en el espejo. En una hora más estaremos en el pueblo. ¿Qué pasa con esa Lulú? ¡Que venga Lulú! ¡Que venga Lulú! Yo soy Lulú, la chica que a los hombres quiere de verdad, porque me gustan todos y los puedo amar. Yo sé bien que son mi capricho y mi pasión, pero no puedo ya vivir sin ellos más. Yo soy Lulú, la chica que un cariño no tuvo jamás. Por eso ahora todos les voy a brindar mi amor, que es todo un fuego de pasión, porque no quiero a uno darle el corazón. ¡Deja esos! ¡Ven! ¡Aquí canta! Sin ellos más. Yo soy Lulú, la chica que un cariño no tuvo jamás. Por eso ahora todos les voy a brindar mi amor, que es todo un fuego de pasión, porque no quiero a uno dar corazón, porque no quiero a uno darle el corazón, porque no quiero a uno darle el corazón. Así me gusta. Primera vez que lo veo reír con ganas, socio. ¡Salud! ¿Qué dijiste? ¿Socio? ¿Eso he dicho? ¿Socio? ¿Acaso no te traje un buen negocio? Una fortuna en oro. ¡Ya caerá! Mira, tú y yo vamos a hacer muchos buenos negocios. Claro que yo llevo mi parte. Claro, tú vas a llevar tu parte. Ahora mismo te voy a dar tu parte. No, no, señor Bravo, no me mate. No, yo no quiero nada.
¿Oyeron? Parecen tiros. Creo que vienen del pueblo. Qué raro. Nuestro pueblo es muy tranquilo. Lo mejor es averiguar de qué se trata. Yo iré. Ustedes esperen aquí. ¡Pea! ¡Tú! ¡Apaga ese cigarro! ¡Hay que estar muy pendientes! Descansar, ya no te preocupes. Estoy nerviosa, quisiera hacer algo. ¿Cómo qué? Ir al rancho, puede que estén allá. Voy ahora. No, espera. Sería una locura. ¿No ves que el pueblo está vigilado? Las luces deben estar apagadas. ¿De quién hablan? No le interesa. Son cosas de mujeres. Conforme. Las luces. No lo olviden. ¿Te convences? Estos bandidos son crueles. En mi larga vida he visto muchos asaltos, asesinos, pero nunca tan desalmados como estos. Cuidado. Podrían oírlas. ¡Hijo! Hijo. Ten calma. ¿Cómo has llegado? El pueblo está lleno de bandidos. Lo sé. Se trata de Bravo, ¿no es eso? Así es. ¿Viene solo? Sí. El tío Alfredo y una muchacha llamada Irene y un tío de ella esperan en las afueras del pueblo. Hijo, ¿qué piensas hacer? Por ahora avisarle a Alfredo. ¡Se mueva! Levante las manos. ¡Vamos, camine! El señor Bravo se va a alegrar de verlo. ¡Vamos! Perdona, pero antes tengo que arreglar un asunto con esta visita. ¿Qué
eres tan joven. ¡Qué pena! Increíble, un traidor. Déjese de hipocresías. Sé perfectamente bien lo que me va a pasar. Muy bien, muy bien. Sabes lo que te va a pasar, pero no sabes ni cómo ni cuándo. Si mal no recuerdo, tu nombre es Guillermo. Sí, Guillermo. Y también sé que el otro se llama... Alfredo. Ah, Alfredo, sí. Y que es tu tío. ¿Dónde está Alfredo y esa bella muchacha Irene? No lo sé. Al salir de San Fernando tomaron otro rumbo. Sé que es inútil pretender hacerte hablar, pero eso no importa. Él también caerá cuando sepa que mañana te mandaré colgar ante los ojos de todos los de este lugar, para que vean cómo muere un traidor del señor Bravo. Llévenselo y enciérrenlo en la cárcel de la comisaría. Y ustedes me lo vigilan toda la noche. ¡Vamos! Guillermo ya debería estar de regreso. Hemos esperado demasiado tiempo. ¿Qué hacemos? Tendré que ir a averiguar qué pasa. No. No lo haga, señor Alfredo. Estoy seguro de que Bravo se apoderó de ese lugar. Además, Irene y yo aquí solos. Tiene razón. Pero algo tenemos que hacer. Haz lo que creas conveniente. Por mí no te preocupes. No, Irene. Enrique tiene razón. No puedo dejarlos solos. Iremos a mi rancho. Está lejos. Tendremos que rodear el pueblo. Traeré algunos vaqueros. Haremos frente a esos bandidos y les caemos al amanecer. Como tú digas, Alfredo. Vámonos. Sí. Vámonos. Dicen que van a ahorcar a uno del pueblo. Esto es horrible. ¿Quién será? Ahí va el amo. Como él se hace llamar. Yo diría el verdugo. Vámonos. Hay cosas más importantes que hacer. Organízalos. Ya sabes cómo. ¿Cómo se siente un traidor antes de morir? ¿Qué? ¿No te importa? Eres tan joven. Tal vez estés pensando en alguien. ¿La novia? ¿Tu esposa? ¿O a lo mejor tu hijo? ¡Se quiere callar! Ah, veo que di en el clavo. Podría perdonarte la vida. Piénsalo. Dime dónde está Alfredo y el dinero en oro. Trae una soga y amárralo. Thank you.
búscate a dos de los muchachos y rodéalos por atrás. Siempre de tu vida, de nada.
seguir luchando. Siempre.